Ven a favor. Ven a favor. No, porque yo solo hace un poco viene. Uy. El niño de la... Traten de acomodar a alguien que se encargue de acomodar a todos estos chavalitos que viven un poco aquí antes. No, 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 Para la puta la.
Padre Cristo, hermanos, a su nombre, a su nombre. Bien, hermanos, en esta hermosa tarde les saludo en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Doy las gracias a él, hermano, por cuanto me concede la vida y el privilegio de estar en este hermoso día de bodas, hermanos, acá en la iglesia Ojo de Agua. Así que, hermano, Dios bendiga a nuestro hermano pastor local, acá nuestro hermano Héctor. Bien, hermanos, estamos de fiesta. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermanos? Nos gozamos. Estamos contentos, hermanos, estamos gozosos. Gloria al Señor, bien. Tenemos acá a nuestros hermanos. Aquí tenemos al papá, la mamá de nuestro hermano. Y tenemos también al papá de nuestra hermana. Bien, hermanos, queremos hacer algo bueno, ¿verdad? Quiero que le damos la palabra al Señor. Damos bienvenida a nuestros hermanos novios y a sus padres, ¿verdad? Los felicitamos, hermanos, por estar acá honrando al Señor Jesucristo en este hermoso matrimonio, honrando al Señor, honrando a sus padres, los jóvenes, honrando a la iglesia y también a la sociedad. Así que Dios bendiga a nuestros amigos también, que están con nosotros. Quiero que leamos un versículo de la palabra de Dios en el libro de Cantares, capítulo 8, verso. Vamos a leer desde el 6. Leemos en el nombre de Jesucristo, hermanos, para que después que leamos, estemos orando, pídele la dirección a nuestro Dios. Dice en el nombre de Jesucristo: ponme como un sello sobre tu corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como muerte el amor, duro como el Seol los celos, sus brasas. Brasas de fuego, fuerte llama, las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menosprecería. Amén. Amén. Oramos, hermanos, al Señor, y le decimos a nuestro Dios y nuestro Dios ahora. Señor Jesucristo, Dios Padre Celestial, en esta hora, Dios mío, agradezco la oportunidad, Dios, que me da este día de hoy, estar acá, Dios, presenciando esta hermosa fiesta, Señor. Aleluya, Padre, en esta hermosa hora, Dios mío, te doy gracias en este día de boda, Señor. Dios Santo, poderoso, te pido la bendición de lo alto, que seas tú, Señor, dirigiendo, Dios, en esta hora, tomando control. Toma el control, Dios amado, en esta hora, Señor, invitamos que estés con nosotros, nos guíes, nos dirijas, Señor. Bendigas en especial este matrimonio que hoy se va a formar, Dios mío, en el nombre de Jesucristo, Padre Santo. Sea usted bendiciendo a nuestro hermano pastor, nuestro hermano que estará llevando la enseñanza, a nuestro hermano que estará haciendo la unión, Padre. Aleluya, bendice a nuestros hermanos, padres de nuestros hermanos que van a hacer el mismo matrimonio. Bendícele en gran manera, Padre Celestial. Bendice también a la iglesia, Padre. Bendice los amigos, las amistades que están hoy aquí con nosotros. Sea tú bendiciendo, Dios amado, a cada uno y a cada una, Padre, en el nombre de Jesucristo. Bendice, Señor amado, en este hermoso momento. Te damos las gracias, Dios, por permitirnos, Señor, este hermoso día. Aleluya, Padre Celestial. Oh Santo Jesús, gracias, derrama bendición de lo alto. Espíritu Santo, Señor, se ha tomado este lugar, Dios mío, en el nombre de Jesús. Bendito Dios. Aleluya, Padre Santo, gracias. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Bien, hermanos, aquí están nuestros hermanos. Queremos pasar a nuestro hermano Octavio, hermano pastor, quien estará dando palabras acá, también haciendo entrega de su hijo a nuestra hermana. Entonces vamos a pasar a nuestra hermana Francisca.
Padre Cristo, que Dios le bendiga a todos en esta preciosa hora. Primeramente agradezco a nuestro Dios por darnos este tan grande privilegio. Dios bendiga, ¿verdad?, a los amigos, a los que atendieron al llamado, pues que ellos invitaron. Dios bendiga a los patrones de Brendita. Y Dios bendiga, ¿verdad?, a todos. Bueno, como madre, ¿verdad?, deseo lo mejor a mi hijo. Y yo le digo a Brendita que se lo entrego. Buenas tardes, Padre Pedro, a todos los hermanos y amigos que nos están aquí con su presencia, especialmente también estamos a don Alejandro y a su esposa que se encuentra por aquí. Bueno, yo también le digo a Ever, ahora yo le entrego a mi hija, que la cuide y que la sepa honrar como una esposa, y que en la buena y en la mala, en la enfermedad y en todo, la sepa cuidar y la sepa y sepan llevar como una pareja. Toma. La paz de Cristo, hermanos, que el Señor nos bendiga. Dios bendiga a todos los que me están acompañando en este lugar, mis compañeros que trabajan conmigo en la Torre 1, y bueno, también mis hermanos que son jefes, también Dios los bendiga. Y Dios bendiga a todos los amigos que están con nosotros. Es un placer tenerles a ustedes en este lugar. Bueno, yo también recibo, ¿verdad?, a Brenda, y prometo amarla, ¿verdad?, y cuidarla, como manda la Biblia, allá en Efesios capítulo 5, versículo 21, donde la Biblia nos dice que nos respetemos y que nos amemos, así como Cristo se entregó por la iglesia. Dice la Biblia, a mí no lo he purificado, así también nosotros, yo me comprometo con, para amarla y para cuidarla también a ella. Que el Señor las bendiga.